Good morning to you all. A warm welcome on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, on behalf of all my colleagues. Ustedes, a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a todos mis colegas, a todas las personas que están aquí, les doy las gracias a todos los que están aquí en el Palacio de Minería, en este histórico edificio en la Ciudad de México que pertenece a la UNAM, pero también les doy la más cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan por la webcast a este 152 periodo extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México. Quisiera darle la bienvenida a los representantes del Estado de Nicaragua. Esta mañana nos acompaña el doctor José María y también a los representantes de la sociedad civil que nos acompañan el día de hoy. Esta mañana hablaremos acerca de la situación de derechos humanos en Nicaragua, específicamente el Estado de Derecho, los derechos sociales políticos y la seguridad social. Igualmente nos referiremos a la independencia y el estatus de los centros de detención. Permítame, por favor, presentarles mis colegas en la mesa, quienes van a estar con nosotros durante la audiencia. A mi derecha, la comisionada Rosemarie Antoine, vicepresidente. A mi derecha, el ex presidente comisionado José de Jesús Orozco, y junto a él está el comisionado Jim Cavallaro, y también tenemos a la comisionada Rosa María Ortiz y al comisionado Paulo Benucci, así como la relatora especial para libertad de expresión que va a estar con nosotros, la señora Abby Merced, así como el señor Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo adjunto. Bueno, quisiera hablar y decirles que la comisión valora mucho su presencia aquí, y también agradecemos muchísimo esta sede que nos presenta el Gobierno de México para llevar a cabo estas sesiones. Igualmente les digo que durante estas sesiones que hemos celebrado en estas tres días respecto a los derechos humanos en Centroamérica, esta es una forma muy importante para monitorear la situación de derechos humanos a través de la región, y nos proporciona información muy actualizada, así como que le permite al Estado la oportunidad para seguir trabajando en ello. Igualmente, les va a dar a la Comisión en otro momento oportunidad de dar seguimiento a los mecanismos con los que ella cuenta. Y yo quisiera ahora a los representantes de la sociedad civil y peticionarios que nos den sus presentaciones, no sin antes presentarse y presentar a sus organizaciones. Muchas gracias a todos. Thank you very much, Mrs. President, commissioners, representatives. Soy Marlene Sierra, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. Agradecemos a la Honorable Comisión la oportunidad que nos brinda para dar a conocer de manera sucinta la situación general de los derechos humanos en Nicaragua. Situación que se ve agravada por cuanto el Estado de Nicaragua no suele atender como debe los reiterados llamados y observaciones de los relatores especiales de esta Honorable Comisión y las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, último que ha emitido 209 recomendaciones en el marco del examen periódico universal efectuado en mayo pasado. Consideramos que esta audiencia es una oportunidad para que el Estado de Nicaragua asuma su responsabilidad de respetar y garantizar los derechos humanos de los y las nicaragüenses sin discriminación, sobre todo los derechos civiles y políticos, mismos que impactan en el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya promoción y defensa conlleva a situaciones de amenaza y riesgo a defensoras y defensores de derechos humanos. Nicaragua es el segundo país más pobre en América Latina, con 6.1 millones de habitantes, 42.7 en situaciones de pobreza y 7.6 en extrema pobreza, 70% viviendo en zonas rurales, con más de 1.2 millones de nicaragüenses en el exterior
que han migrado sin protección y garantía alguna de sus derechos en los países destinos. Por 3 años consecutivos hemos mantenido la misma posición 129 en el Índice de Desarrollo Humano de los 187 países evaluados, lo que refleja que los programas sociales implementados por el gobierno resultan insuficientes para la reducción de la pobreza. Es gracias a los flujos de remesa de los migrantes, muchas familiares nicaragüenses sobreviven hoy en día. En la actualidad enfrentamos una de las más crueles sequías con consecuencias dramáticas en 107 municipios del país, 35 de ellos en peores condiciones que atentan contra la seguridad alimentaria de sus pobladores ante un alto costo de la canasta básica, sobre todo el precio del frijol rojo, el cual subió en un 46% su precio entre el último trimestre del 2013 y el del primer trimestre del 2014. Principal producto de nuestra dieta, cotizado a $2 por kilogramo en un país donde más de 2.5 millones de personas sobrevivimos con menos de $2 al día. La segunda gestión del gobierno del presidente Ortega se ha caracterizado por constantes violaciones a la Constitución, usurpación de poderes, altos niveles de corrupción, falta de transparencia, lo cual termina de configurar un entorno desfavorable para el respeto de los derechos humanos y el desarrollo del país, instaurando un patrón generalizado de abuso de poder en contra de diversos sectores de la población, lo que genera un alto grado de inestabilidad, inseguridad e incertidumbre para los y las nicaragüenses. Se registra un notable retroceso en cuanto hacia los derechos a la integridad física y psicológica, igualdad ante la ley, acceso a la información, a la libre circulación, a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de manifestación, libertad de asociación, como medios para defender y promover derechos. El derecho a la vida se ha visto afectado por la falta de adopción de medidas de protección necesarias y adecuadas, sumada al irrespeto por el Estado de su obligación de diligencia debida para investigar, juzgar y sancionar a los responsables, respetando las garantías de un debido proceso. Los cambios que se han registrado en el régimen político, en consonancia con los cambios en el marco jurídico, ha tenido un efecto devastador en el Estado de Derecho al imponer un gobierno que pregona amor, pero que en la práctica ofrece palos, piedras y agresiones a quienes se oponen a su proyecto de perpetuidad y halagos, prebendas y cargos públicos al que se somete. Este proyecto inició con el pacto Ortega-Alemán en el 2000 y se concretó el 19 de octubre del 2009 con la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, dando lugar a la reelección del presidente Ortega. Otro de los problemas que aquejan a los nicaragüenses son las alzas constantes e injustificadas en precios de combustibles que inciden en el incremento diario del costo de la canasta básica, la alza de los servicios, desempleo, deterioro de la seguridad ciudadana, presencia del crimen organizado, descomposición social acelerada, niveles de corrupción en la administración pública, sumado a la explotación irracional de los recursos naturales para el enriquecimiento ilícito, violando derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como el alto nivel de violencia contra las mujeres ante la prevalencia de actitudes machistas y misógenas que atentan contra nuestras vidas. Esta forma de gobernar ha tenido efectos dañinos en la institucionalidad y consecuencias directas en la democracia, manifestado en la partidarización e instrumentalización de las instituciones gubernamentales, que conlleva al establecimiento de un régimen totalitario, donde todos los nicaragüenses dependen por completo de los deseos y obsesiones de un partido de gobierno y de su líder, disponiendo de una eficiente policía y ejército que resguardan dicho proyecto. A ello se suma el control sobre la mayoría de los medios de comunicación, un 80% bajo el control, a través de los cuales se transmiten sus mensajes doctrinales y denigra la labor de los defensores, fundamentalmente la de nuestra presidenta, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, amenazando e incentivando ese odio hacia los defensores. Por lo que alertamos a esta honorable comisión sobre esta situación para que no suceda lo ocurrido con el periodista Carlos Guadamuz. En lo que concierne a la violencia y a la violación del Estado de Derecho, uno de los mayores abusos de este Estado de Derecho ha sido la reforma parcial
a la Constitución de la República, estableciendo la reelección indefinida del presidente, ampliando el periodo de gobiernos locales de 4 a 5 años, facultando al presidente para emitir decretos ejecutivos con carácter general en materia administrativa y reglamentar leyes, autorizando la participación de militares y policías activos en el gobierno cuando los intereses supremos de la nación así lo demanden, lo que supone la posibilidad de militarizar instituciones de carácter civil que pondrían en riesgo los derechos y garantías individuales de las personas. En esta reforma, también se privilegió el rol protagónico de la familia y de las relaciones comunitarias para ejercer un mayor control en el ámbito privado. Otro de los abusos es la aprobación de la Ley 840, conocida como la Ley del Gran Canal, que establece un Estado paralelo al otorgar el dominio exclusivo y total de la empresa extranjera de China, HKN, renunciando el Estado expresamente a la soberanía toda vez que la misma la establece en el territorio que controle dicha empresa. Esto se constituye en un verdadero Estado extranjero dentro del Estado de Nicaragua, todo en detrimento inclusive de los pueblos rama criol que se verán afectados, así como los recursos naturales de nuestro país. Tanto la reforma a la Constitución como la reforma al Código Militar y la aprobación de nuevas leyes, en el caso de la Policía Nacional, significan cambios que desbastan al Estado de Derecho al habilitar a miembros del Ejército y la de Policía a estar bajo la Comisión de Servicio Externo para ejercer funciones en el Poder Ejecutivo cuando sea de interés nacional, aunque se señala que son de carácter temporal y se aducen razones de seguridad nacional. Ello posibilita la militarización en los cargos de la administración pública, desnaturalizando la función constitucional para lo que fueron creados. El espectro radioeléctrico en este mismo contexto y las telecomunicaciones pasan bajo el control del Ejército, considerándolas en el ámbito de la seguridad nacional. La Dirección de Información para la Defensa será ahora también un órgano especializado en información estratégica del Estado, lo que puede abrir las puertas al espionaje político. La reforma al Código Militar permite la reelección del comandante en jefe del Ejército, a diferencia de la disposición anterior que establecía que éste no podría ser reelegido. Situación similar pasa con la Policía. Cuando su actual directora ocupa el cargo desde el año 2006, le correspondía pasar a retiro en 2011, sin embargo, fue reelecta en el año 2010, un año antes de que se venciera su periodo. Las concesiones de privilegios y cargos públicos a altos mandos de la Policía y del Ejército por parte del presidente garantizan la fidelidad y cumplimiento a las órdenes que emite, generando trato desigual a la población, persecución política, investigaciones dirigidas que se ven expresado en la falta de intervención o uso excesivo de las fuerzas para reprimir las protestas sociales. Preocupa la percepción de inseguridad que manifiestan diversos sectores de la población, la que se ha fortalecido más cuando la policía, en vez de brindar protección a todas las personas, permanece pasiva, tolerando las agresiones de las fuerzas de choque progubernamentales que amenazan, intimidan y agreden a defensores y periodistas en absoluta impunidad. En otros, actúan como instituciones de represión, sobre todo contra personas que de alguna u otra manera han expresado no estar de acuerdo con la gestión gubernamental del presidente Ortega, considerándolos como opositores al gobierno. En cuanto a las denuncias sobre tortura, son reiteradas las denuncias contra la Dirección General, la Dirección de Auxilio Judicial, por mantener detenidos calificados como de alta peligrosidad o delitos de relevancia sin que se realice un debido proceso. Algunas personas que han permanecido en las celdas de dichas instancias han denunciado actos de torturas cometidos en su contra para confesar la comisión de hechos delictivos. Igual situación han denunciado personas que han sido capturadas durante manifestaciones y que han sido remitidas a este lugar. Recientemente, la Policía y el Ejército realizaron una serie de detenciones y allanamientos ilegales en el contexto de la investigación de la masacre del 19 de julio, masacre que hemos condenado desde el CERID y desde diversas organizaciones de derechos humanos contra simpatizantes del partido de gobierno, que dejó como consecuencia 4 personas asesinadas y más de 19 heridos, hechos ocurridos en el kilómetro 76.
La falta de información por parte de la policía sobre la ubicación de los detenidos llevó a los familiares a reportarlos como desaparecidos. 12 días después, la primera comisionada los presenta en conferencia de prensa como autores intelectuales y materiales del ataque de caravanas, exhibiendo videos pregrabados, algunos de ellos donde confiesan su participación. El CENID condenó este ataque y demanda a la policía realizar una profunda investigación de forma imparcial y respetuosa de los derechos humanos para garantizar la justicia de dicho caso, igual en el caso de la muerte del productor Carlos García. En lo que se refiere a los derechos de las mujeres, estos siguen siendo un instrumento político de negociación y concesión de parte del Estado. En cuanto hacia los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, también se ha visto seriamente afectados por el uso y la explotación de sus tierras y los recursos naturales de forma indiscriminada. Particularmente, hemos denunciado que un elemento que atenta contra la protección de los pueblos indígenas es la presencia de un marco jurídico regresivo. Tal es el caso de la aprobación de la Ley 800 y 840. Últimamente me quiero referir a la libertad de expresión y al tema de los defensores y derechos humanos. La libertad de expresión y restricción de la libertad de prensa es cada vez mayor al cooptar u obligar al cierre de espacios radiales y televisivos a través de mecanismos de presión económica, al no otorgar la publicidad a aquellos que brindan espacios de opinión libre. Pero más grave aún han sido las agresiones físicas contra periodistas por parte de fuerzas de choques y funcionarios públicos y policías. Solo para enunciar, periodista Isayana Martínez y Lucía Navas del diario La Prensa, víctimas de abuso de la fuerza policial. Agresiones y destrucciones al equipo de trabajo del Canal 12, donde también fueron agredidos, y también agresiones al equipo de trabajo del Canal 2. Si bien las agresiones contra los defensores han alcanzado niveles extremos como desapariciones, asesinatos, no podemos obviar las amenazas, represalias y campañas de desprestigio, señalamiento, estimaciones y agresiones, señales claras de existencia de un patrón sistemático y de una política de agresión hacia los y las defensoras de derechos humanos. En conclusión, la situación expuesta confirma el atropello reiterado de los derechos y libertades de los nicaragüenses a través de la instrumentalización de los poderes del Estado como mecanismos de represión para acallar las protestas y reclamos de diferentes sectores frente al ejercicio de sus derechos. Ese nivel de intolerancia y de polarización que vive Nicaragua, donde cada vez más hay exclusión, más violencia, más inseguridad jurídica y ciudadana, más irrespeto a la voluntad popular, donde la subordinización legal cambió por la sumisión personal que ha conllevado a la práctica la demolición de un Estado de Derecho. Ya por último, queremos el plio petitorio, instar que esta comisión inste al Estado de Nicaragua a que asegure la plena protección a la libertad de expresión, la libertad de prensa, y que se abstenga de utilizar medios administrativos, judiciales y financieros para restringir indebidamente el ejercicio de estos derechos. Instar al Estado de Nicaragua a respetar las garantías del debido proceso independientemente de la gravedad del delito imputado, así como tomar las medidas necesarias para la garantía de la libertad personal y representación del habeas corpus. Exhortar a Nicaragua, al Estado de Nicaragua, a cumplir con los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad. Hacer un llamado al Estado de Nicaragua para que implemente todos los aspectos pendientes de la sentencia dictaminada por la Corte Interamericana en el caso Yátama, y que garantice procesos electorales para poder realizar procesos electorales libres, transparentes y competitivos. Reiterar a las autoridades la solicitud de una visita in situ planteada por primera vez desde el año 2008, de manera que puedan conocer de forma personal la realidad que se vive en el país e incidir en la situación de Nicaragua. Muchas gracias. Muy buenos días, comisionados, comisionados, representantes del Estado, defensores de derechos humanos que me acompañan en la mesa. Mi nombre es Mirta Postema, de DPLF, y me acompaña aquí el licenciado Denis Darce, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Nosotros compartimos el diagnóstico hecho por el CENID y reiteramos que la situación en Nicaragua realmente es dramática y ha sido así por demasiado tiempo ya. Esta mañana nos queremos referir más en detalle a la situación del sistema de justicia y el sistema penitenciario en Nicaragua.
Es preciso señalar que, a pesar de que existe un marco de leyes que en lo formal proteja la independencia del Poder Judicial en Nicaragua, en la práctica esta no se respeta. Un estudio reciente de DPLF llamado Ley versus Realidad señala que las influencias políticas, el clientelismo judicial y las presiones de grupos de interés específico como poderes económicos interfieren seriamente con la justicia. Un ejemplo de esto es el caso del señor Milton Arcia, que en un tiempo de 24 horas recibió dos sentencias absolutamente contradictorias de la Corte Suprema. El señor en un momento recibió una sentencia a su favor y dentro de 24 horas recibió una sentencia en el sentido contrario. Cuando eso lo advirtió en la prensa preguntó a la Corte Suprema qué había pasado, dijeron que no había revisado bien el expediente y que la última sentencia era la que contaba. Pues aparte de estas situaciones absurdas y muestras claras de interferencias con el Poder Judicial, merece la pena señalar varias otras prácticas que interfieren con la independencia judicial en el país. Por ejemplo, en el estudio que hicimos se constató que ocurren traslados de jueces y magistrados en contra de su propia voluntad. Y esto sugiere que esos traslados son, en efecto, sanciones disciplinarias encubiertas. Y es grave constatar que, además, no existen mecanismos efectivos para la denuncia de esas prácticas y de otras presiones indebidas que los jueces han estado recibiendo por mucho tiempo en el país. Todos esos problemas tienen un punto de inicio particular y, sobre todo, en estructuras tan jerárquicas como en la región. Esto empieza con la designación de magistrados y magistrados en la Corte Suprema. Como es su conocimiento, en los últimos años, varios magistrados de la Corte Suprema de Nicaragua ocuparon sus cargos, aunque sus mandatos ya estaban vencidos, en varios casos por varios años ya. En abril de este año, el gobierno designó una nueva Corte Suprema, y eso era importante, pero es importante señalar que haciendo eso de esa manera, esperar hasta que los mandatos de todos los jueces estaban vencidos, instalar una nueva Corte Suprema, efectivamente acabó con los nombramientos escalonados que existían en la Corte Suprema, que en principio brindaba más estabilidad, ¿no?, a esta Corte. Aparte de esto, el proceso de designación de los magistrados no fue conforme a los estándares internacionales desarrollados por esta comisión y por la Corte Interamericana. No hubo un perfil claro y detallado previamente establecido para saber a cuáles requisitos deberían responder los postulantes. No estaba claro en base a cuáles estándares se evaluó la idoneidad de los candidatos y no hubo transparencia alguna en este procedimiento. Y a pesar de que la Constitución establece que en esos procesos se consulta a las organizaciones sociales pertinentes, una verdadera participación de la sociedad civil no era posible. Por todo esto, no se puede garantizar que se nombraron a los magistrados más idóneos e independientes, y en cambio se sugiere que estos cargos fueron repartidos según criterios políticos, lo cual daña la ya muy débil legitimidad y calidad del sistema de justicia. Muy buenos días, señores comisionados, comisionadas, representantes del Estado de Nicaragua, colegas de la mesa y asistentes. Mi nombre es Denis Darce, represento a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, una organización de derechos humanos que trabaja en Nicaragua desde el año 1977. Voy a referirme al tema específico de las personas privadas de libertad y a los detenidos, ya que la colega del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha hecho una descripción muy buena sobre la realidad nicaragüense, la realidad de los derechos humanos. Quiero referirme entonces a los informes que previamente hemos compartido con ustedes. El informe que realizamos, de las visitas que realizamos en febrero de este año a los centros penales del sistema penitenciario nicaragüense, nos muestran, a través de la observación directa y la conversación con las personas privadas de libertad y los familiares, que las condiciones infrahumanas en que están estas personas son críticas. La mayoría de las instalaciones de los centros penales de Nicaragua tienen muchos años de haber sido construidas. Algunos de ellos ni siquiera fueron construidos para funcionar como centros penales.
y prácticamente esa infraestructura ha sido sobrepasada en términos de su población penal. En su mayoría hay el doble de población para la cual están construidas, lo cual provoca, por ejemplo, que no haya suficientes camas, que las personas privadas de libertad tengan que dormir en el piso. A algunos se les logra acondicionar con una pequeña colchoneta para no tener todo el frío del concreto. Eso también implica de que los servicios relacionados con agua, higiénico-sanitario, el servicio de energía eléctrica también estén saturados, provocando, aumentando, digamos, la precariedad de las condiciones de vida en que estas personas están cumpliendo sus penas. También tiene que ver esto con que el hecho de que esta población penal sea demasiado grande sobrepasa también la capacidad de los medios del mismo sistema penitenciario en cuanto a resolver las necesidades de salud que tiene la población penitenciaria y también a resolver las necesidades relacionadas con sus procesos legales, ¿verdad? No es lo mismo tener un vehículo para trasladar 3 personas a tener que trasladar a 10, 15 y 20 personas, ¿verdad? Esto, además, limita la posibilidad de que todas las personas privadas de libertad puedan tener acceso a los regímenes penitenciarios establecidos en la ley 473, la ley del régimen penitenciario nicaragüense. Y por ende, no se puede cumplir con el objetivo constitucional que tiene el sistema penitenciario, que es la reeducación y la reinserción social de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Entonces, son condiciones totalmente críticas. En esa misma dirección y muy relacionada con la situación de los centros penales está la situación de las celdas preventivas que están a cargo de la Policía Nacional. Las celdas preventivas de la Policía Nacional, de acuerdo a nuestra jurisdicción, a nuestras leyes, están diseñadas para que los ciudadanos pasen 48 horas en esos centros de detención, después de las cuales y de haber sido presentado a la orden de la autoridad judicial competente, estas personas o son puestas en libertad o deberían ser trasladadas a los centros penitenciarios. Pero las condiciones que ya les describí evitan que esto suceda y, por tanto, se va dando una acumulación de la población en las celdas preventivas, dándose, por ende, los procesos de sentencia dentro de las celdas preventivas y, de alguna manera, hay un porcentaje importante de personas que están cumpliendo sentencia en las celdas preventivas de la Policía Nacional. Eso implica una serie de violaciones a los derechos humanos de estas personas. En primer lugar, saber de que dentro de las mismas unidades policiales hay personas que están detenidas preventivamente, personas que están en proceso y personas que están sentenciadas, ¿verdad? Eso implica una saturación de todas las instalaciones en los centros de detención policial. Hay casos bastante dramáticos. Por ejemplo, en Masaya, ¿verdad?, uno de los departamentos más importantes del Pacífico de Nicaragua, se tuvo que habilitar un área que inicialmente era de sol como parte de las celdas preventivas, áreas donde que miden prácticamente un 1.50 m de ancho, donde las personas detenidas no pueden ni siquiera dormir y duermen en el piso. Y eso también hace de que no exista dentro de la unidad policial un área para tomar el sol o para recrearse. También, ¿verdad?, el problema relacionado con las visitas familiares, ¿verdad? No es lo mismo las visitas que tienen las personas en un sistema penitenciario a las posibilidades que brinda la visita en una unidad policial, ¿verdad? Y eso hace también una crisis en términos de la situación psicológica de las personas detenidas y las personas sentenciadas. En ese sentido, quiero comentarles, por ejemplo, el caso de las mujeres. En las celdas preventivas de la Policía Nacional, las mujeres igual sufren de hacinamiento, ¿verdad?, duermen en el piso, ¿verdad?, y sus enfermedades relacionadas con su salud sexual reproductiva no son atendidas de manera urgente como debería hacerse. También en el caso de las mujeres sentenciadas, el problema de las visitas con sus familiares es un problema crítico. Incluso una de las medidas que han venido tomando para presionar a la autoridad policial para que las trasladen a los centros penales es la de cortarse, hacerse heridas superficiales en los brazos para demandar
una atención inmediata y el traslado a los centros penitenciarios. Incluso para demandar atención en salud, es parte de los mecanismos que usan. Entonces, definitivamente, pues que la situación en las unidades preventivas está muy relacionada con la situación del sistema penitenciario y se manejan los traslados de las personas detenidas desde las unidades policiales a los centros penales por la vía de los cupos. Es decir, se comunican con el centro penitenciario a ver si hay cupo para recibir a un ciudadano determinado. En esta misma dirección quiero mencionar que en Nicaragua todavía existen celdas de tortura. Estas están ubicadas en la Loma de Tizcapa, se llaman las celdas de El Chipote, bajo la administración de la Dirección de Auxilio Judicial. De acuerdo a los testimonios y las denuncias que hemos recibido, son celdas donde las condiciones son totalmente infrahumanas. No hay luz, ¿verdad? La persona no sabe si es de día o es de noche, no se puede ver ni la palma de la mano, ¿verdad? Hay celdas que incluso la persona no puede ni siquiera acostarse, tiene que mantenerse en cuclillas o de pie, ¿verdad? Y prácticamente el frío, el ruido, son parte de esas condiciones a las que son sometidas estas personas. Es importante destacar además que en esa misma vía, la Comisión Permanente de Derechos Humanos introdujo una iniciativa de ley en septiembre del año 2013 solicitando a la Asamblea Nacional que clausure mediante ley estas instalaciones y que sea trasladada la Dirección de Auxilio Judicial a un lugar que preste mejores condiciones y que no se facilite la violación de los derechos humanos. Ya para finalizar y agradecer la atención a todos, quiero solicitar a los honorables comisionados y comisionadas que recuerde al Estado nicaragüense sobre sus obligaciones para garantizar la independencia del Poder Judicial. Sobre todo, aquellos que han estado directamente vinculados a garantizar de que los nombramientos sean transparentes, que haya una participación adecuada de acuerdo al marco legal y que se establezcan y se elijan a los magistrados de acuerdo a los estándares internacionales. También queremos pedir respetuosamente a la Comisión y al relator especial para las personas privadas de libertad, que pueda realizar una visita a Nicaragua para que nos ayude en esta tarea de lograr que el Estado de Nicaragua desarrolle una política urgente para mejorar las condiciones de las personas detenidas y de las personas privadas de libertad. Muchas gracias. Thank you very much to both the petitioners. Ambos peticionarios. Quisiera aprovechar la oportunidad para invitar al doctor Fricción a que haga la presentación en representación del Estado de Nicaragua. Y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los presentes. Honorables señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes de las organizaciones gubernamentales presentes hoy aquí, quería hacer una pregunta, ¿de cuánto tiempo dispongo? Porque son tan extensos los temas que se plantearon aquí que quisiera tener la oportunidad de poder responder a todo, pero creo que voy a estar más limitada. Entregué un documento extenso que pediría a todos pues revisar los sustentados con datos, estadísticas, no lo que dice el Estado, ahí ponemos cómo nos han valorado los organismos internacionales, no lo decimos nosotros, ¿verdad? No es nuestra opinión, está fundamentado con datos, no lo puedo repetir aquí solo voy a dar algunas cosas generales, no enfocarme solo en algunos aspectos, porque como el tema era situación general de los derechos humanos, creo que no sería justo hablar solo de las dificultades que obviamente como país tenemos y más como país pobre, somos creo que el segundo país más pobre en América Latina y todas esas dificultades que obviamente tenemos y que reconocemos en el sistema penitenciario no es por la voluntad del gobierno, sino porque las limitaciones que tenemos y que las vamos a señalar aquí, como también que hubiéramos querido escuchar a como lo han conocido los compañeros que han llegado al sistema penitenciario, toda la calidez y el trato humano
y el trato y el tratamiento penitenciario que se le brindan, que han hecho que el sistema penitenciario sea uno de los sistemas que menos violencia hay, a pesar de las condiciones que tenemos. Pero vamos a verlo en su momento. En nombre del Estado y del pueblo de Nicaragua, agradecemos el interés mostrado por la Comisión a favor del desarrollo. ¿Me escuchan bien? A favor del desarrollo y el bienestar integral de Nicaragua al convocar a la presente audiencia. No obstante, el Estado quiere expresar su sorpresa por lo reiterativo y extenso de los temas a tratar, ¿ya? Temas que se han visto en esta misma instancia varias veces, ¿ya? Y más aún cuando al inicio del presente año, y lo traigo a colisión porque lo señalaba la compañera del CENID, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentamos nuestro segundo ciclo en el examen periódico universal, donde se valoró que cumplimos todas las recomendaciones que se nos habían hecho. Y es cierto, hubieron 200 recomendaciones más, pero lo que no se dijo aquí, que ese es el promedio general de recomendaciones que se dieron a todos los países que presentaron su segundo ciclo de evaluación del examen periódico universal. O sea que Nicaragua no fue la única que tuvo 200 recomendaciones, fue un promedio general para todos los países que se presentaron, porque se toman las recomendaciones de todos los países, sean las mismas recomendaciones que se repitan en un mismo sentido. O sea que no son 200 recomendaciones, ¿por qué asustarse cuando fueron el promedio para todos los países? Algunos más, otros pocos, otros menos. Pero estamos dispuestos a asumirlas y van en el mismo sentido de seguir cumpliendo los programas que ya tenemos iniciados y otros que vamos a valorar su cumplimiento ahora en el mes de, que concluye en el mes de agosto. Sin embargo, estamos aquí presentes, estamos en esta audiencia convocada con el mejor espíritu, un espíritu positivo, un espíritu transparente, vamos a dar respuesta a los casos aquí planteados, constructivo, en pro del bien común y el fortalecimiento de los derechos humanos de todos y de todas las nicaragüenses. Labor en la que se encuentra empeñado nuestro gobierno desde el primer día en que asumió su mandato. Debemos de iniciar, como bien lo dijo la compañera del CENIC, recordando que Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina y no ubicarnos siempre en esto, porque esto va a ser una constante en todos los programas y en todos los análisis que tengamos que hacer de nuestro país. Pero no obstante a esto, el gobierno conducido por nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, ha dedicado su mayor esfuerzo a la restitución de los derechos económicos y sociales, estableciendo prioridades en los sectores más empobrecidos y en los grupos más vulnerables, sin menoscabo del pleno goce y garantía de los derechos civiles y políticos de todos. Para nosotros es importante compartir de una manera sencilla con vosotros, ¿ya?, nuestra visión de desarrollo y promoción de los derechos humanos en general, lo que se encuentra vinculado a nuestros objetivos estratégicos, que consiste en el crecimiento económico sostenido, la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema, el incrementar la ocupación de calidad, en la reducción de la desigualdad social y en el mejoramiento de la calidad de la vida de las y los nicaragüenses, entre otras cosas. En enero del 2014, fue aprobada la reforma parcial a la Constitución Política de conformidad a los procedimientos establecidos en la misma Constitución Política, a través de la cual hemos profundizado la seguridad y la paz del pueblo, institucionalizado la participación protagónica de las personas, la familia y la comunidad organizada. Instauramos el modelo de búsqueda de consenso y responsabilidad compartida para el buen vivir, la participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de elección popular, la constitucionalización del recurso de habeas data, la actualización de los límites territoriales del Estado nicaragüense y otros importantes derechos del pueblo de Nicaragua.
En la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Humano hemos obtenido importantes reconocimientos en el proceso de restitución de los derechos humanos, tal como es el reconocimiento de la Conferencia de la FAO de Roma en el año 2013 por haber reducido la subnutrición del 55.1 al 20.1% entre los años 2010 y 2012, cumpliendo anticipadamente el primer objetivo, el desarrollo del milenio, y la meta establecida por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, que acordó reducir a la mitad el número de personas desnutridas antes del año 2015. Logramos reducir la pobreza general del 48.3% a 42.5% y la pobreza extrema del 17.2% al 14.6% en 2009 en relación al 2005 y se redujo en un 8.2% en el 2011. No tenemos los datos actualizados ahorita en este momento, ¿verdad? También, medida a través del índice de Gini, se logró reducir la desigualdad social del 0.41 al 0.37% en este mismo periodo. Se priorizó la transformación de la matriz energética con recursos renovables, pasando del 27% en el año 2007 al 51.2% en el año 2013. Y se espera, con los proyectos que ya están en curso, alcanzar en el año 2007 hasta el 56% de cambio de la matriz energética y en el año 2020 el 90% de energía limpia. Actualmente ocupamos el tercer lugar en América Latina y el Caribe como mercado atractivo para energía renovable y el primer lugar en entorno favorable y en inversión y financiamiento para energía limpia. Ampliamos el acceso a la energía eléctrica de la población, pasando del 54% en el 2006 al 74% en el 2013 y manteniendo el subsidio a la población en la electricidad de los hogares que consumen menos mensualmente de 100 kilowatts. El programa Hambre Cero ha sido declarado como modelo de buenas prácticas por el Sistema de Naciones Unidas como un programa para reducir la pobreza extrema en Nicaragua. El gobierno, hasta septiembre de 2013, en solo 6 años y 9 meses, entregó a nuestro pueblo 351.48% más de títulos de propiedad que todos los entregados por los tres gobiernos neoliberales en 17 años, contribuyendo a garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de las familias. Se restituyó el derecho a la propiedad comunitaria de nuestra comunidad indígena, titulando e inscribiendo 21 títulos de propiedad comunitaria que incorporaron 36.389.32 kilómetros cuadrados, y eso representa el 31% del territorio nacional y el 52% del territorio de la costa Caribe. Se benefició a 294 comunidades, que son 211.041 habitantes y 35.174 familias indígenas y afrodescendientes. Del 2007 a 2015 se incrementó la atención en salud para la población. 143 nuevos centros de salud, casas maternas duplicadas de 12 a 25, 3 nuevos hospitales en la región autónoma del Caribe Sur, se creó un sistema local de atención integral de salud en el Triángulo Minero y de Prinzapolca totalmente abandonado. Con anterioridad, se incrementaron las consultas de atención primaria de 8.5 millones a 16.7 millones, las especializadas de 1.351.000 a 3.109.000,
La tasa de fecundidad bajó 2.7 a 2.4. Los embarazos de adolescentes se disminuyeron de 25.9 a 24.4. Se redujo la tasa de mortalidad materna a 50 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad infantil bajó de 31 a 17% y el índice de nutrición infantil se encuentra en 4.4 puntos porcentuales. En materia de educación, se diseñaron currículum en educación preescolar y primaria con enfoque intercultural bilingüe para los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como currículum de formación inicial docente centrada en valores de respeto a los derechos humanos y en tolerancia. Se incrementó las matrículas tanto en primaria, preescolar y secundaria y la retención escolar, y los datos se encuentran en el documento detallado porque son bastantes. Se logró reducir la tasa de analfabetismo del 16.5% en el 2006 al 3% en el 2013. Se incrementó la entrega de la merienda escolar en 836.723.562 raciones de alimento para los niños en el escolar y en educación primaria. En relación a los derechos de las mujeres, se implementó la Ley 648, Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, lo que ha contribuido a que en el 2013 ONU Mujeres ubicó a Nicaragua en el noveno y quinto lugar entre los países del mundo con mayor porcentaje de mujeres en cargos ministeriales y legislativos respectivamente. El Foro Económico Mundial en su reporte de 2013 ubica a Nicaragua en América Latina como el país mejor ubicado en igualdad de género y ocupando la posición número 10 entre los países del mundo. En el ámbito económico, la participación de la mujer como política de Estado es una realidad. Los programas de gobierno que implementan la actividad agropecuaria han permitido restituir el derecho de las mujeres a crédito, ser propietarias de bienes, tomar decisiones sobre actividades económicas e integrarse socialmente a los grupos asociados y cooperativos, entre otros. En este marco, se aprobó la Ley 717, ley creadora de los fondos para compra de tierras con equidad de género para mujeres rurales. El abordaje y el enfrentamiento del fenómeno de violencia contra la mujer ha sido una prioridad y una política fundamental del gobierno desde que asumió su mandato. La lucha contra la violencia hacia la mujer es una política de Estado que cuenta con un plan de acción con tres objetivos: prevención, protección y atención de la víctima. En este marco se aprobó y entró en vigencia en el 2012 la Ley 779, la cual ya fue reformada y reglamentada y sobre lo que abordaremos más adelante. En el 2013 se logró el 100% de cobertura del tendido policial en el país, lo que ha contribuido a facilitar el acceso a las mujeres a la justicia. Se creó la sala especializada en el Tribunal de Apelaciones de Managua, creándose juzgados y fiscales especializados que atienden a las víctimas y sus casos. Se ha continuado con el fortalecimiento de la coordinación entre la comunidad y la institución de la Policía Nacional a través del incremento de los promotores voluntarios solidarios, que subieron a 4.889 en el 2013 y que elaboran en las visitas casa por casa en las familias, sensibilizando sobre los casos de violencia intrafamiliar, logrando disminuir estos casos y la consecuencia reducción de las denuncias. Se acercó el servicio a la familia en la zona más alejada a través de 554 comisarías móviles. Se realizaron visitas domiciliarias a 23.931 viviendas en el año 2013. 118.239 atenciones especializadas, y no voy a dar más datos porque me voy a dilatar mucho, pero se realizaron capacitaciones, trabajo social, asesoría jurídica, atenciones psicológicas, intervenciones en crisis, y los datos están en el documento detallado, ¿ya? Por año, ¿ya? La Comisaría de la Mujer y la Niñez registraron en el año 2013 27.670 denuncias, que en comparación al año 2012 representan un descenso del 13.2%, habiendo tenido una efectividad del 91%.
En relación a las mujeres muertas por violencia, una reducción del 12%, 9 mujeres menos. La tasa de muertes violentas de mujeres por cada 100.000 habitantes del sexo femenino del año 2009 al 2011 fue de 3, del año 2012 al 2013 fue de 2, siendo la tasa en la región ya entre 6 a 9 por cada 100.000. El decreto 42-2012 reglamentó la ley 779, pero no pretende la citada ley, sino que su objetivo es reglamentar y regular las disposiciones de la ley y establecer criterios para una mejor interpretación y aplicación de la misma, así como la implementación de políticas públicas y medidas estratégicas orientadas a prevenir la violencia y garantizar la atención de las víctimas. Perdón. Paralelamente a la publicación del reglamento de la ley 779, también el presidente de la República publicó el decreto 43-2014 denominado Política del Estado para el Fortalecimiento de la Familia Nicaragüense y Prevención de la Violencia. Nuestro gobierno está consciente de que este fenómeno de violencia contra las mujeres no puede verse ni debe tratarse solo como un problema de criminalidad o de inseguridad ciudadana, pues se trata de un fenómeno sociocriminal con múltiples causales, también de orden cultural, moral, educativo. Este fenómeno de la violencia intrafamiliar no se va a resolver solamente con la penalización de conductas violentas, sino que también debe abordarse las múltiples causas que inciden en el mismo y evitar que siga reproduciéndose el fenómeno, que no solo afecta a quienes la padecen, sino que a la familia nicaragüense de manera específica y a la sociedad en su conjunto. Se requiere de múltiples respuestas de parte del Estado, entre ellas la prevención de la violencia y atención a las víctimas y victimarios a través de las políticas públicas para tratar de erradicar las causas y raíces culturales que la originan con la participación de la familia y de la sociedad. El reglamento pretende conseguir un equilibrio entre la prevención de la violencia a través de las políticas públicas e instituciones que ejecutan esta política y la sanción penal para los agresores. Todo de conformidad con el principio de última ratio, que se refiere a la utilización de previo de medios de provisto de carácter penal y solo recurrir a este cuando las medidas preventivas no resuelvan satisfactoriamente los conflictos de naturaleza menos grave. El artículo 40 de la Constitución Política establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección. La persona, la familia y la comunidad son elementos protagónicos del Plan de Desarrollo Humano de la Nación. El Estado de Nicaragua, consciente que la mayor incidencia de violencia en contra de la mujer se presenta dentro del círculo familiar, define la política pública conforme al artículo 6 del reglamento, que tiene por objetivo el fortalecimiento de la familia nicaragüense y la prevención de la violencia. Estas estrategias de prevención de la violencia se desarrolla y se complementa, como lo dije anteriormente, con el decreto 43 del 2014, las políticas del Estado para el fortalecimiento de la familia nicaragüense y la prevención de la violencia. Sobre la seguridad ciudadana y la Policía Nacional, es menester recordar que conforme lo establecido el artículo 97 de la Constitución Política y a la Ley de la Policía Nacional, esta institución está sometida a la autoridad civil ejercida a través del presidente de la República en calidad de jefe supremo de la institución policial. Diferentes firmas encuestadoras privadas nacionales e internacionales independientes a la Policía Nacional en los últimos 5 años, del 2010 al 2014, reflejan un alto nivel de confiabilidad a la gestión de la Policía Nacional entre los rangos de 80 a 85%, ubicándose entre los primeros lugares de las instituciones objeto de encuesta. En el año 2014, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó los resultados del Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, Diagnóstico y Propuesta para América Latina,
que reconoce a Nicaragua como un modelo en seguridad en América Latina, entre algunos indicadores, tasa de homicidio 9 por cada 100.000 habitantes, porcentaje de homicidas por arma de fuego 42.1%, la segunda más baja, tasa de victimización por robo 10.71%, la segunda más baja, percepción de que la seguridad se ha deteriorado en el país, solo el 21%, la más baja en el sector. Percepción de victimización, 13.5%, la segunda más baja en toda la región. En relación al derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, supuestamente afectado por frecuentes enfrentamientos con familiares de las denominadas bandas delincuenciales, informamos lo siguiente. En el 2013 se registró un descenso de la denuncia ciudadana del 8.5% en relación al 2012. Y en el primer semestre del año 2014 continúa la tendencia de disminución en un 9.1%. La estructura de las denuncias reflejan una situación de seguridad relativamente favorable en relación a otros países de la región. En el año 2013, el 77.6% de las denuncias son faltas y delitos menores, y solo el 6% constituyen delitos de mayor peligrosidad: homicidio, violaciones, secuestros extorsivos y robo a mano armada. Se disminuyó la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, que pasó de 13 en el 2010 a 9.8 en el 2013. En relación a la presunta agresión desatada a simpatizantes del PLI después del acto criminal contra la caravana que venía de conmemorar el 19 de julio, efectivamente, el 19 de julio del presente año, sujetos en ese momento desconocidos en el norte del país, atentaron de forma criminal con armas de fuego a caravana de buses en que viajaban grupos de personas que regresaban de Managua de celebrar la efeméride nacional del 19 de julio, resultando 5 personas muertas y 24 personas heridas por armas de fuego. La policía, conforme a sus atribuciones, procedió a realizar los actos de investigación siguientes: 9 allanamientos, 49 entrevistas a testigos, peritaje dactiloscópico, balística, trazológico, químico por el Instituto de Criminología, inspecciones y reconstrucciones de las escenas del crimen, detención de 11 personas presuntamente involucradas en los delitos, los que fueron remitidos a las autoridades competentes. Nunca bajo ninguna circunstancia se realizó persecución o represión contra grupos de ciudadanos identificados con determinada ideología política. Las personas detenidas fueron aquellas en contra de las cuales se encontraron evidencias físicas de su participación en estos hechos criminales. ¿Ya? De esto se entregó un dossier especial que está documentado ese proceso. Respecto a detenciones sin información de causa, los familiares reconocemos que todavía la institución policial tiene algunas limitaciones en este sentido, limitaciones de infraestructura y del personal, que en ocasiones dificulta brindar la información debida y en el tiempo a los familiares. Pero en la medida en que las condiciones policiales vayan mejorando, se va a ir garantizando este derecho. Eliminar totalmente esta dificultad constituye un reto y se está haciendo un gran esfuerzo en este sentido. Respecto a la ocupación de bienes que señalaban en información, de acuerdo a los procedimientos establecidos, los bienes muebles e inmuebles que son ocupados forma parte del expediente de investigación policial, el cual es remitido al Ministerio Público. Los bienes incautados al crimen organizado por narcotráfico son resguardados por mandato de la autoridad judicial competente. Y en cuanto a los bienes que no han sido devueltos, la institución policial reconoce la tardanza que muchas veces se presenta, creando inconformidades en las personas, pero igualmente constituye un reto y compromiso trabajar en superar estas pequeñas dificultades. Queremos informar con transparencia sobre los siguientes casos particulares que abordaron los peticionarios, por lo menos en la información escrita que nos enviaron. Caso Tamalaque. Hechos ocurridos el 18 de julio, cuando una patrulla policial y el ejército realizaba patrullaje de vigilancia en la comarca de Tamalaque.
fueron interceptados por un grupo delincuencial integrado por 11 elementos armados con armas cortas, escopetas, rifles, calibre 22 y fusil AK. Sostuvieron intercambio de disparos donde resultó lesionado Miguel Ángel Peralta y fallecido Javier Lanza Altamirano, integrante de la banda delincuencial, y además falleció el soldado del ejército de Nicaragua, David Leonardo Termiño Rivera, y lesionado el soldado Nelly Ramón Garmenia. Miguel Ángel Peralta, lesionado, fue detenido en el acto. El caso fue investigado por la Policía Nacional, remitiéndolo al Ministerio Público, tipificado como asesinato, asociación ilícita para delinquir, y el señor Miguel Ángel Peralta, alias René el Conejo, fue judicializado y sentenciado a 30 años de cárcel. El resto de los integrantes tienen orden de captura. Asesinato del ciudadano Carlos José García, alias el mexicano de 40 años. Hecho ocurrido en fecha del 25 de julio del año 2014, ya en el departamento de Jinotega, ya cuando la víctima salía a buscar a un trabajador que tenía aserrando un árbol. La investigación realizada fue una inspección en la escena del crimen y se ocupó un mecate color plomo, un casquillo fusil AK, se determinó la trayectoria del disparo, la distancia en que fue disparado, se hizo un retrato hablado de los presuntos autores, pero todavía está en investigación y no se ha logrado capturar al presunto autor de ellos. Caso de Sergio Gabriel Mejía Orozco, ocurrido el 1 de marzo, una vecina llama a la policía porque el ciudadano estaba golpeando a su esposa. Los mismos vecinos amarran al ciudadano. Cuando llega la patrulla, esta observa que no está respirando, lo trasladan al hospital y fallece, determinando el médico de turno un paro cardíaco respiratorio. El hecho fue investigado por la División de Asuntos Internos, no entrando responsabilidad la actuación policial. El señor Estalinado Díaz Romero. Este caso, la policía no tiene registro de denuncia ni mucho menos conocimiento del mismo. Caso de la señora Josefa del Carmen Vice Chacón. El caso fue investigado por la Policía Nacional en fecha 6 de junio mediante oficio pedido por el juez séptimo distrito penal de audiencia, pasando el expediente al Ministerio Público, tipificado por crimen organizado en la modalidad de tráfico interno de estupefacientes. La señora Vice Chacón posee antecedentes penales del año 2010 por tenencia de estupefacientes. La División de Asuntos Internos realizó una investigación por el caso con resultados negativos, por lo tanto, por cuanto se cumplió con las normas y procedimientos establecidos. Caso de Augusto José Mayorga Cruz, fue investigado por la Policía Nacional por posesión de estupefacientes. Tiene antecedentes desde el año 2006 y también el caso desde el año 2011 por violación. La policía investigó y aquí sí se encontró que la policía no cumplió con los plazos establecidos para la investigación y se le dio de baja desde el punto de vista administrativo, pero sí tenía el delito, pero la policía no cumplió con los plazos administrativos y las personas, funcionarios, fueron dados de baja. En cuanto a la independencia del Poder Judicial, los poderes del Estado están instituidos en la Constitución Política, así como la obligación de coordinarse entre ellos. Y de ahí que el nivel de seguridad del orden interno y la justicia pronta alcanzados son el resultado de esta coordinación armónica guiada por el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Los magistrados y jueces en su actividad jurisdiccional son independientes. Está prohibido y sancionado por la ley para los magistrados, jueces y tribunales dictar instrucciones o formular recomendaciones dirigidas a sus inferiores acerca de la aplicación e interpretación del orden jurídico y en asuntos sometidos a su conocimiento. Esta independencia se refuerza por la Ley 51, Ley de Carrera Judicial, que entre otras cosas establece los procedimientos para los concursos de mérito y prueba de oposición, los parámetros mediante los cuales se define el ingreso, la permanencia y el ascenso en los cargos de la carrera judicial, entre otras cosas. El Poder Judicial, para convocar a un proceso de selección, lo hace a través de su página web, que ahí está establecida en el documento, que constantemente publique y anuncia los puestos vacantes de jueces y defensores públicos. Como ejemplo del anterior, en el proceso de fortalecimiento y especialización de nuestro sistema de justicia, recientemente se han nombrado nuevos jueces de familia y penales que han sido seleccionados mediante los procesos de oposición que ha abierto la Corte Suprema de Justicia y que en su momento fueron publicados en la página web.
Vamos al sistema penitenciario. Por mandato constitucional, el sistema penitenciario tiene un carácter humanitario, ¿ya? Su finalidad es la reeducación y restricción del privado de libertad en las actividades de la sociedad. Sin embargo, es de todo conocido de que las principales limitaciones que tenemos son de orden económico. La población penal en los centros penitenciarios es de 10.536, 30 adolescentes, 84 casos especiales. 9.961 son varones y 575 son mujeres. 102 pertenecen a distintas etnias y 90 presentan algún tipo de discapacidad. Ahí estamos. Se me venció el tiempo. Si me permite, unos 5 minutitos más. It would be easier. Sería más fácil, sería mejor en términos de que le permita a los comisionados hacer las preguntas y sus observaciones, y después le daremos más tiempo para que agregue información adicional y responda. Muchísimas gracias por su informe, realmente se lo agradecemos. Invite my colleagues to make some observations and given the information, I would like to start la información. Me gustaría pedirle al comisionado Orozco, al relator especial para derechos humanos y al comisionado Jim Cavallaro para libertad de expresión, y después a la comisionada Antoine, por favor, en ese orden. Gracias, presidenta. Buenos días a todas, a todos, y agradezco a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como la digna delegada del ilustre Estado de Nicaragua, su presentación. Y desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos recibimos con preocupación las alegadas de estigmatizaciones, amenazas y también obstáculos que se ha presentado para la labor de defensoras y defensores de derechos humanos. Y en este sentido le consultaría a la delegada del Estado las medidas que se habrían tomado en relación con esas esos obstáculos y agresiones que han sufrido defensoras y defensores de derechos humanos. Si me permito recordar la importancia de que cuando se realiza alguna denuncia en este sentido, que se realice una investigación diligente para identificar, procesar y sancionar a los responsables de esas violaciones a los derechos de quienes defienden los derechos humanos. Y también si hubiese información precisa que nos pudieran aportar sobre el particular. Y también en ese espíritu constructivo al que se refería la delegada del Estado, que participa en Nicaragua con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también me permitiría invitar de una manera respetuosa que se, la relevancia que tendría que se pudiera hacer un reconocimiento al más alto nivel de las autoridades del Estado en cuanto a la legitimidad de la labor que realizan defensoras y defensores de derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho y la salvaguarda de los derechos humanos. Por otra parte, también en cuanto a los procedimientos de selección y nombramiento de magistradas, magistrados, jueces y juezas, también le consultaría a la delegada del Estado si nos pudiera aportar información de las medidas que se han tomado para asegurar
la participación efectiva de la sociedad civil en el caso particularmente de magistrados y magistrados de la Corte Suprema, atendiendo a lo establecido en la propia Constitución de Nicaragua. Si esto ha ocurrido así y cómo es que se garantiza dicha participación social. Y también en cuanto a que tanto los nombramientos de magistrados, magistrados, jueces y juezas inferiores pudieran también garantizarse que la selección, nombramiento y cambios de adscripción se realicen con base en criterios objetivos y claros y privilegiando el mérito y la capacidad profesional. ¿Verdad? Que esta información que nos la pudieran facilitar, lo agradeceríamos. En todo caso, es claro que la Comisión Interamericana haya establecido diversas recomendaciones en su informe sobre las garantías para la independencia judicial de operadoras y para la independencia de operadoras y operadores de justicia, todo esto con vías a fortalecer el Estado de Derecho y el acceso a la justicia. Y también en ese espíritu constructivo y en cumplimiento del mandato que tiene la Comisión Interamericana, se pone a la disposición del Estado para colaborar en lograr precisamente que estos sistemas de selección, nombramiento y cambios de adscripción se ajusten a estándares interamericanos. Muchas gracias. Teniente, parece que funciona, puede devolver. Sí, está. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera también agradecer los representantes de la sociedad civil por la participación y las informaciones, algunas de las cuales son preocupantes, y agradecer la participación de la representante del Estado de Nicaragua. Yo quería enfatizar unos temas por parte de la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, RPPL. En ese sentido, en el mismo espíritu que ha destacado mi colega el comisionado Orozco, la Relatoría está dispuesta a colaborar con todos los países en el continente en lo que se refiere a las condiciones en los centros de detención, la identificación de las mejores prácticas en el continente, el trabajo tanto con la sociedad civil como también con las autoridades, cosas que hacemos en distintos países en la región, y estamos a disposición, nos colocamos a disposición para efectuar una visita al Estado para ver en qué podemos colaborar. En ese sentido, dos temas que quisiera enfatizar. El primer tema es el del uso de las celdas en las comisarías de la policía para detención más allá de lo mínimo necesario, algunas horas antes de poder llevar una persona detenida ante la autoridad judicial. Es una práctica que ha sido común en las Américas, pero hay experiencias interesantes en algunos países en los cuales se han podido conseguir transferir estos detenidos a los penales donde suelen haber condiciones mejores para justamente cumplir con los objetivos que la representante ha destacado de reinserción y resocialización. Por otra parte, otro factor importante en ese proceso encontramos en la RPPL es la transparencia. Entonces ahí he leído con una cierta preocupación lo que parece haber sido una falta de acceso por parte de la institución representada, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, en sus visitas a distintos penales. Entonces quisiera solicitar al Estado que vea las formas de facilitar las visitas de la sociedad civil,
el acceso a los, a las personas privadas de libertad para hacer entrevistas sin que te presente ningún funcionario del Estado, el acceso al recinto total para ver las condiciones, porque nuestra experiencia en la RPPL ha sido de que mientras más transparencia, más visita por parte de la sociedad civil, en colaboración con las autoridades, mejoran las condiciones. Entonces, con eso quisiera hacer esa solicitud y reitero nuestra disposición de colaborar en una posible visita al Estado nicaragüense. Muchas gracias. Good morning to everyone. Buenos días a todos. A mí me gustaría agradecerle al honorable Estado de Nicaragua por asistir a la sesión y proporcionarnos algunas respuestas, así como a los representantes de la sociedad civil por su información tan importante. Primero que nada, yo creo que sería apropiado reconocer algunas de las aprobaciones que mencionó Nicaragua. Las herramientas, especialmente con respecto a los pueblos indígenas, tal como lo ha dicho el relator de estas comunidades. Yo quisiera reconocer esto y decir que, por supuesto, la comisión va a abordar todos estos temas y también los derechos económicos son muy importantes para nosotros. Mi colega Pali Vanuki también va, ya habló con ustedes al respecto. Yo no he visto el reporte de las Naciones Unidas, pero asumo que es un documento público y si no es así, bueno, pues le solicitaría una copia de ello. Pero también espero poder interrogar acerca de algunos de los temas que ustedes mencionaron. Esto puede ser un vehículo de empoderamiento y de educación para estas comunidades que son tan afectadas en América Latina, así como las personas que viven en pobreza, en condiciones de pobreza. No obstante, también quiero decirles nuevamente, enfatizarles que como relatora estoy dispuesta a seguir colaborando en esto y en este foro hay un tópico que se ha olvidado tanto por el Estado como por los miembros de la sociedad civil, así es que me gustaría invitar a la sociedad civil a poner más atención a la situación de personas de descendencia africana. Sería muy importante que ustedes hicieran un trabajo al respecto. Hay algo en lo que me gustaría tener más información con respecto a los terrenos, los títulos de propiedad de la población indígena que ustedes mencionaron. Debe haber un documento, un expediente. Si lo tienen ahí, bueno, pues por favor envíenlo a mi relatoría, en particular sobre los pueblos indígenas, y vamos a hacer un reporte acerca de los recursos naturales para los indígenas a los que vamos a hacer referencia y también acerca de la Constitución. Yo voy a ver con mucho cuidado todo esto y también me preocupa algunos de los problemas civiles y políticos que se mencionaron, particularmente la independencia. Yo creo que hay algo que no fue suficientemente respondido por el representante del Estado. Tal como lo indicó mi colega, me gustaría más información acerca de la Ley 40 y la pregunta general sería acerca de la interferencia y de los poderes económicos. Esto lo mencionaron los peticionarios y finalmente tengo muchas preguntas en mi mente acerca de esta cuestión de las celdas preventivas.
que, bueno, no se encuentra en el derecho consuetudinario del Caribe y América Latina. Pero a mí me parece que debe haber preocupaciones muy serias acerca de esta práctica, porque la conservación de la libertad es uno de los derechos humanos más fundamentales. Entonces, me gustaría averiguar cuáles son los criterios para privar a alguien de su libertad antes de ser acusado, acusado de un delito en particular, y en particular quiénes son estas personas, por ejemplo, jóvenes a quienes se les acusa de haber violado la ley, y cómo esto ha afectado todo el sistema. Tengo muchísimas preguntas al respecto. Muchas gracias. El primer comisionado Vanucci y después el comisionado González, todos tienen observaciones, y el relator especial sobre libertad de expresión. Thank you very much, Mrs. President. Thank you very much to the representation of civil society and to the representation of the state of Nicaragua. Y agradezco la inclusión del tema en sus exposiciones iniciales, que en todas las sesiones se recuerda de incluir con el debido destaque. Y estamos todos de acuerdo que es más que hora de trabajar los temas de derechos económicos, sociales y culturales con el mismo énfasis de los demás temas importantísimos de derechos humanos. Y en algunos textos que tenemos para trabajo se habla de una cuestión de Nicaragua como deterioro del cuadro de derechos humanos. Y la exposición de la representante estatal ha presentado números, DESC, que son números de avances: mortalidad infantil, desnutrición infantil, programa Hambre Cero, títulos de propiedad para reforma agraria. Yo propongo, solicito a la representación de sociedad civil, se puede un minuto o dos de un ejercicio del contradictorio, ¿no? Es que son esos números, son números parciales, son números objetivos para saber si la cuestión puede ser deterioro en otros campos de derechos humanos, sea sistema prisional, personas privadas de libertad, independencia del judiciario, y específicamente saber mejor el escenario DESC. Muchas gracias tanto a la representante del Estado de Nicaragua como a de la sociedad civil. Como relatora de niñez y adolescencia, me faltan datos de la población más joven, como dijo la comisionada Rosmarie. Si pudieran acercarnos información, la representante del Estado mencionó 30 adolescentes privados de libertad. No sé si ese es el número total. Si fuera así, puedo imaginar que los problemas de hacinamiento, de prisión preventiva, condiciones de detención no tendrían por qué existir, pero señalo la necesidad de tener mayor información, y muy agradecida si nos pueden mandar por escrito, porque tenemos poco tiempo después en la respuesta. ¿Hay información? Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora aprovecho para hacerles una pregunta, porque mi relatoría está redactando un informe sobre derechos del niño en contextos de inseguridad y violencia, incluyendo el crimen organizado. Hace varios años visité Nicaragua, y Nicaragua en los números aparece como un país diferente a otros en materia de maras, pandillas, crimen organizado, número de homicidios. Me gustaría mucho saber de parte de la sociedad civil y del Estado si eso continúa así, según los números que indicó. Sí, hay una diferencia muy grande, pero la explicación de por qué en la misma región
Nicaragua en este sentido es tan diferente a los países que le rodean y sus adolescentes no sufren de esa violencia extrema que los otros países, que existen en otros países. Y si la policía comunitaria, que daba la explicación de por qué esa diferencia, si sigue siendo la misma policía comunitaria de hace 10 años, 8 años, o algo ha cambiado. Le agradezco a ambas partes. Muchas gracias. Buenos días. Yo saludo a las dos delegaciones y agradezco por las informaciones y análisis que nos han proporcionado. Y quería referirme a una cuestión que tiene que ver con una de las funciones más importantes que desempeña la Comisión Interamericana, que es la posibilidad de realizar un monitoreo directo, in situ, en los países. En este sentido, son muy buenos estos ejercicios, como el de esta mañana, de intercambiar puntos de vista, de información, dialogar sobre la situación de los derechos humanos en un país. Pero desde luego para la Comisión es de la mayor importancia poder hacer visitas a ese país. Hago este comentario porque fui relator de país de Nicaragua durante varios años, 4 años me parece, y lamentablemente, a pesar de que lo pedimos en varias oportunidades, nunca se pudo concretar una visita. Lo mismo recuerdo que había ocurrido a mi predecesor, que era el entonces comisionado Víctor Abramovich. Y entiendo que tampoco ha habido visitas de relator de país con posterioridad a que yo dejara esa función. No tengo claridad si ha habido alguna visita temática, si la ha habido, ha sido excepcional. Creo que sería muy importante en ese sentido que pudiéramos, que se pudiera avanzar en ese sentido. Aquí por de personas privadas de libertad, la posibilidad de una visita, en general que se pudiera producir un mecanismo fluido para que la Comisión tuviera una información directa. Muchas de las cosas que aquí se han planteado por mis colegas, desde luego sería mucho mejor poder conocerlas en el terreno y en ese sentido haría una invitación al Estado para que tuviera una política de puertas abiertas. Gracias. Pablo, con el. Sí, eso es. Eso es. Gracias. Yo también quiero agradecer muchísimo a la representación a los peticionarios y a la representación del Estado. Creo que la información que ha brindado es muy importante, sobre todo, como decía el comisionado Vanucci, en materia de DESC. Pero yo tengo tres preguntas muy puntuales. La primera. El Estado sostiene que su modelo se funda sobre la participación protagónica de la sociedad y una de las maneras más importantes de participar en una sociedad es la protesta social. Entonces, nosotros quisiéramos saber si se han adoptado mecanismos, protocolos, para que la policía respete la protesta social y sobre todo controle a los grupos de ciudadanos que dicen actuar cercanos al gobierno, de los grupos de las juventudes sandinistas o otro tipo de grupos que dicen identificarse con el gobierno y que de manera, digamos, documentada agreden a las personas que salen a protestar. Entonces, es probable que existan unos protocolos que nosotros no conozcamos. Quisiera saber si esos protocolos de protección de la protesta social como mecanismo de participación social existen. Segundo, creo que las cifras que se han dado en materia de derechos sociales, económicos y culturales son muy importantes y la mejor manera de que una sociedad se apropie de esas cifras es a través del debate. Y el debate exige medios de comunicación plurales, independientes, pero se ha dicho aquí que existe un proceso, digamos, de concentración acelerada en la propiedad y el control de los medios de comunicación. Entonces quisiera saber si existen criterios objetivos de asignación de las licencias de radio y televisión, si existe un mapeo de la concentración y el control de los medios de comunicación, si hay garantías de diversidad y pluralismo y sobre todo del ejercicio del periodismo crítico. Y finalmente, en materia de acceso a la información, que también es un derecho esencial para poder discutir las cifras que se han puesto de presente acá, Nicaragua tiene una ley de acceso a la información y que es una ley muy importante. Quisiéramos saber si la ley se implementa
Sí, cuando las organizaciones de la sociedad civil piden acceder a la información para poder dialogar respetuosamente en ánimo colaborativo con el Estado sobre las cifras de, por ejemplo, DESC que se han dado acá, realmente el Estado accede y entrega las cifras a través de la ley de acceso a la información, que me parece que es la mejor manera como una sociedad puede dialogar sobre ese tipo de aplicación de derechos. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. Muchas gracias a todos mis colegas y el relator de país para Nicaragua ya ha dado sus observaciones y se reitera la disponibilidad del contrarrelator para facilitar las solicitudes que se han hecho. Yo tengo un gran interés en visitar el país como relatora de país, así como relatora en pro de los derechos de las personas LGBTI. Igualmente hay algunos reportes con respecto a los indicadores. También observé algunas estadísticas del Estado que indican avance sustancial con respecto a la calidad de vida y los derechos humanos. Me interesa mucho el género. Si ya hay algún equilibrio en pro de las mujeres y la sociedad civil ha recolectado estadísticas y qué saben de la situación en cuanto a hombres versus mujeres y las muertes que se han suscitado. Igualmente escuché también cifras acerca de la mejora en la muerte maternal en Nicaragua, igual acerca de medidas precautorias. Por ejemplo, una mujer que necesitaba una atención médica o una atención importante para proteger su vida, le fue negada la atención médica cuando estaba embarazada. Entonces, nos parece que esto sucedió hasta el final del embarazo. Estos son temas muy importantes para la Comisión y también quisiera información acerca del Estado sobre qué es lo que se está haciendo para abordar la situación con relación al aborto y la mortalidad materna, así como quisiera que cumplieran con las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales, así como las medidas precautorias que la Comisión ha hecho. También tengo un gran interés en recibir información del Estado en relación con el equilibrio acerca de las personas LGBTI, si tienen datos acerca de los crímenes basados en prejuicios por identidad de género, diversidad sexual, etcétera. Y para quisiera yo averiguar qué tan eficaces son las medidas que ha implementado el Estado para investigar estos crímenes y asegurar la impunidad. ¿Y cómo se lleva a cabo este equilibrio? Se habrán dado cuenta que son muchas observaciones y preguntas y con mucho gusto recibiremos el documento sustancial que nos ha preparado el Estado. Quisiera darle unos cuantos minutos, 5 minutos entre los dos peticionarios para que respondan y también para que responda el Estado, aunque estamos conscientes que hay más información que compartirán con nosotros después. Entonces les doy 2 minutos y medio a cada uno. Gracias, comisionada. Realmente, un poco hablando de lo que decía el comisionado Orozco, para nosotros es preocupante. We could invite you. La podríamos invitar. Thank you very much. Muchas gracias. Welcome to the protest on the side of the building, and we'll complete.
Con mucho gusto podemos escuchar o puede hacer su propuesta a un lado y nosotros procederemos con la audiencia. No hubo ninguna mención sobre la política a los defensoras y defensores de derechos humanos. Es evidente de que la política de Estado que existe está dirigida prácticamente a obstaculizar toda nuestra labor. Con relación al tema de los DESCA y que muy bien ha presentado el Estado de Nicaragua en cuanto a cifra, lamentablemente es en estos espacios, en estas comisiones, donde nos hemos venido a dar cuenta de alguna información que emite el Estado, porque el acceso a la información no lo tenemos en la práctica en el país. Si bien es cierto, hay acceso a la gratuidad en la educación, en la salud, tiene que mucho que ver la calidad de la atención que se está dando en los diferentes centros hospitalarios, así como en las unidades de salud y en materia de educación, donde la materia de educación es lamentable porque están cambiando totalmente los contenidos, digamos, de los contenidos de los materiales educativos, donde se está dando en la práctica una doctrina partidaria. El otro tema con relación, digamos, también a lo que presentaba, pues, si hay un protocolo de atención, como decía la relatora, no existe. ¿Ya? No existe ningún protocolo, más bien se siguen obstaculizando el acceso y las agresiones cada día son más frecuentes con relación a los medios de comunicación. O sea, hay un cierre total de espacios en la participación ciudadana. No existe ese diálogo entre Estado y sociedad civil y que limita en la práctica poder trabajar juntos por el desarrollo de nuestro país y por, sobre todo por el respeto y la garantía de los derechos humanos de los y las nicaragüenses. Gracias. Muchas gracias. Quiero reiterar la importancia de que la Comisión y los relatores especiales puedan visitarnos, ¿verdad? En primer lugar, quiero referirme al tema de la libertad de expresión y la libertad de opinión. Nosotros tenemos una ley de acceso a la información pública casualmente aprobada en el contexto del primer gobierno del actual presidente de la República. También está reglamentada. Sin embargo, es a partir de esa aprobación de esa ley cuando menos acceso a información pública tenemos. Nosotros, por ejemplo, hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, no podemos saber a estas alturas cuánto es la matrícula escolar en el sistema educativo nicaragüense del año 2014 ni del año 2013 y mucho menos de los años anteriores. Tampoco tenemos información, acceso a la información, de cuál es el presupuesto que se está utilizando en cada uno de los servicios sociales que el Estado tiene responsabilidad de prestar. Entonces, si no tenemos información pública, la información que el Estado nos presenta simplemente es cuestionable a la luz de lo que nosotros conocemos de las personas con las cuales trabajamos, ¿verdad? Si los niños, las niñas y adolescentes, por ejemplo, tienen acceso a la educación, es muy cierto, tienen acceso a la educación, pero también ellos mismos nos dicen qué tipo de educación es a la que están teniendo acceso, por ejemplo, ¿verdad? Si hablamos también de los derechos económicos en el Estado, para poder trabajar en el Estado, para poder tener derecho al trabajo en el Estado, se requiere de un aval político, ¿verdad? Entonces, en esas condiciones no podemos hablar de que las cifras sean ciertas o sean adecuadas, ¿verdad?, cuando no tenemos acceso a información pública. Es muy importante que en el caso de la violencia intrafamiliar se conozca, ¿verdad?, que en las instituciones del Estado, a pesar de que existe una política, todavía se actúa con mucho prejuicio y con mucha discriminación en contra de la mujer, aumentando el riesgo y la intensidad de la violencia que las mujeres pueden sufrir. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Me parece un poco proporcional el día de las preguntas, pero para el Estado, y dar la misma cantidad de minutos, así como no me dio tiempo de abordar sobre la libertad de expresión, no es que no lo quisiera abordar, no me dio tiempo, la cantidad de tiempo pues no me va a dar tiempo de abordar todas las preguntas. Quisiera, con la venia de todo, si me conceden un poquito más para que no queden en el aire la cantidad de preguntas que en su mayoría fueron para el Estado. En primer lugar, could I just
assure you that we nada más le quisiera asegurar que estamos conscientes que no podemos escuchar todo lo que quiera responder a las preguntas, porque los siete comisionados hicieron preguntas, así como relator especial. Entonces estamos conscientes que no va a tener suficiente tiempo para poder contestar a todos, pero sí es importante que nos apeguemos a la agenda porque todavía falta otra audiencia. Entonces, con mucho respeto, le solicito que por favor ocupe sus 5 minutos y la información adicional nos las puede proporcionar. Just five minutes. Sobre la denuncia aquí vertida en de persecución que hablaban de materia de derechos humanos, realmente también me pasa igual, me vengo a dar cuenta aquí, porque nosotros preguntamos a la policía y al Ministerio Público si conocían de denuncias que fueran vertidas en materia de persecución a defensores y defensores de derechos humanos, y me vengo a dar cuenta aquí. Igual, no se conoció. La policía reporta y el Ministerio Público que no hay ningún caso de denuncia. No se utilizan los mecanismos que tiene el Estado, sino que se utiliza esa instancia para venir a denunciarla aquí y no allá. ¿Cómo podemos entonces dar respuesta a eso y proteger si no se denuncia allá, se denuncia aquí? Y hasta aquí no venimos a dar cuenta. Sobre el alto nivel de reconocimiento del Estado, creo que sí, voy a llevar voy a llevar sobre la visita que están solicitando y el reconocimiento, lo voy a llevar a la sugerencia como al Estado, lo voy a llevar a la sugerencia al Estado en cuanto al nombramiento de los magistrados, jueces y eso, se está aplicando ya las oposiciones, se convoca a través de la página web de la Corte Suprema, se presenta, se hacen los exámenes de oposición y todos los últimos nombramientos que han habido en los últimos 2 años, porque no se abren nuevas plazas cada momento, pero todos los últimos nombramientos han sido por exámenes de oposición y aparecen publicados, se pueden meter en la página web de la Corte, ahí aparecen las convocatorias, aparecen los procesos de selección y quiénes fueron los seleccionados. Y en la Corte, es uno de los que más estable y menos movimiento ha tenido de sus jueces. No sé dónde saca tanto movimiento y tanto traslado, porque solo ha habido un traslado en los últimos 3 años de juez. En cuanto a los nombramientos de los jueces, aparece de acuerdo al procedimiento que está establecido en la Constitución. Así se ha realizado. En relación a la libertad de expresión, en realidad aquí se habla si existe un protocolo para la manifestación y lo que existe es una ley. Se da el permiso de la manifestación, se aparecen las protecciones. Lo que pasa que muchas veces es como hay unos altos niveles de polarismo y muchas veces lo que ataca no son los simpatizantes al gobierno, son las oposiciones al gobierno y viceversa. Entonces es bien difícil manejar una situación cuando hay, pero no existe un protocolo porque lo que existe es un reglamento que ya está establecido. Y cuando las personas que solicitan las manifestaciones de un lado y de otro se someten a lo que se les autoriza, no existen mayores problemas. El problema es cuando se salen de eso. Si vos autorizás que vas a protestar en esta calle y hay otra manifestación que está por otra calle y te salís de lo que te autorizan, se van a enfrentar. ¿Ya? Porque hay altos niveles, pero eso ya no hay reportado en mucho tiempo de eso. ¿Ya? Y los últimos reportes son de ambos lados. No es cierto que sean los simpatizantes al partido del gobierno lo que son los agresores. En muchos casos tenemos reportes que también los puedo facilitar que han sido personas de otros sectores los que han agredido hasta los policías. Han resultado policías agredidos que los han mandado a los hospitales porque no pueden defenderse, porque en muchos casos son hasta supuestamente personas de la ONG los que los han agredido. ¿Cuántos me faltan? 3 minutos. Sobre la libertad de expresión, les quiero decir de organización que hay funcionando, no 3 o 4, hay 6.014 organizaciones no gubernamentales y todas ellas trabajan con el Estado, la mayoría trabaja con el Estado en los distintos programas. También les podemos brindar información sobre esto. La información que yo les estoy dando en su mayoría y pueden accesar a ella en las instituciones
existen las páginas web y en su mayoría esa información se puede acceder. Incluso mucha información que está ahí la trabajamos accesando a la información que aparece en la página web. Por eso a veces no está actualizada, muchas veces está caída por los problemas lógicos que hay en el país, pero la mayoría de esa información aparece en la página web. Cuando hablamos de la ley de información, de ley de acceso a información, casi todas las instituciones ya tienen una oficina de acceso a información. Hay veces hay lentitud para dar la información. La misma ley establece cuál ley, qué información es de acceso público, qué información es más restringida, cuál es el procedimiento que hay que hacer. Tampoco puedes llegar a una oficina y querer ya la información en ese momento y que te la den. Hay un procedimiento establecido y hay información pública que está en las páginas web que la puedes accesar a ella. Hay una oficina de atención al público en la mayoría de las instituciones donde tenés que llegar, tenés que hacer tu solicitud. También están buzones de quejas y buzones de sugerencias en todas las instituciones del Estado, que es un espacio abierto donde vos podés meter ahí tu sugerencia, podés solicitar audiencia y se le responde. Eso, hay una oficina de ética del poder del poder legislativo que tiene la llave de esos buzones y que va a abrir los buzones, y existen los oficiales de ética de las instituciones, van a sustraer ellos esas solicitudes y ellos monitorean cómo están, ellos miden a las instituciones, ven de qué se están quedando, ven qué es lo que están solicitando y ellos atienden y dan respuesta. Lo que pasa que, existen, lo que pasa que no se utilizan todos esos espacios ni todos esos mecanismos. A veces se quiere jugar un rol protagónico y no se utilizan. Existen 6.014 organizaciones y al menos 4.000 trabajan como hormiguitas en los distintos programas que tiene el gobierno. Entonces, sí, hay espacio abierto con la sociedad. Very much appreciate all of the observations. Le agradecemos todos los comentarios. Sabemos que es muy poco tiempo para compartir información relativa a los derechos humanos en el país, pero también quisiéramos agradecer a la presencia de los peticionarios, así como la información que nos han presentado y por su importancia. Con mucho gusto recibiremos documentación para darle seguimiento, tanto de parte del peticionario, los peticionarios, tanto como por parte del Estado de Nicaragua. Muchas gracias a todos.